el canal y vamos a continuar con la decoración de este álbum. Y ya este es el último vídeo de decoración y terminamos con este álbum de flamenco. Alguien por ahí me dijo que se llamaba Flamingo y es verdad, se llama Flamingo, pero también se le puede llamar flamenco, así que los dos nombres son válidos. Pero realmente estuve investigando y sí que se le dice flamingo, yo siempre le he dicho flamenco, no sé. Pero bueno, los dos nombres son válidos, así que nada, flamingo, flamenco. Lo cierto es que es precioso este animalito y está muy de moda. Y les ha gustado mucho este álbum, a mí me ha gustado mucho la colección de Lora by Lora, de Perlora. Es súper colorida, muy bonita, combina perfectamente aunque pareciera que no. Pero la verdad que sí, los colores son perfectos y se parecen mucho, mucho a mi estilo. Vamos a continuar con la decoración. Les comentaba anteriormente que si querían hacer el álbum un poquito más grande, lo podían hacer. En la parte de la encuadernación, que es el primer vídeo, se los mostré. Y que además tampoco es muy necesario porque en este álbum nos pueden entrar unas 40 a 50 fotos con todos los desplegables que estamos haciendo. Además podemos agregarle muchos más tags en los bolsillos y demás. Y ahora vamos a hacer esta estructura. Esta estructura la he cortado con un troquel. Vamos a necesitar dos con foamy, goma eva o foam. Dos estructuras que pueden ser en forma de banderín, como lo estoy haciendo yo porque tiene un troquel. Pueden ser en forma cuadrada, que lo vamos a hacer al final, en la que no vamos a necesitar troqueles. Para las chicas que no lo tienen, perfectamente pueden hacer esta estructura también. ¿Por qué? Porque pueden utilizar el patrón y cortarlo con la tijera o con el cúter, porque la goma eva y el foamy se corta muy fácil. Además que no se necesita que quede perfecto, perfecto, porque va tapado, así que lo pueden hacer perfectamente. Vamos a cortar dos de goma eva, foamy o foam. Vamos a cortar dos. Yo como tengo el troquel, pues he cortado dos con el troquel y una con cartulina. La anterior la hemos hecho 3 con goma eva en el vídeo anterior y en esta lo vamos a hacer distinto. Estoy intentando hacer los 3 distintos. Lo que haré será pintar con tintas distress. Voy a pintar algunos troquelados que he hecho muy veraniegos, en forma de unas lentillas, de unas gafas de sol, de lentes o gafas, una camarita y un batido o un cóctel, no sé, esto parece un cóctel. Y son muy así, muy veraniego, y lo que hago simplemente es agregar tintas así con una esponjita y es muy sencillito y queda muy muy bonito. También lo hicimos en el álbum Piña. ¿Esto por qué? Para agregarle adentro de esta estructura con movimientos divertidos. Yo le he puesto este nombre, esto no quiere decir que se llame así, yo es que soy un poco loca e invento unos nombres raros. Y bueno, mi marido se ha reído muchísimo de mí al contarle cómo le había llamado a esto. Además, subí una tarjetita hace unos 2 o 3 años con esta misma técnica. Era de Navidad, les gustó mucho. Y le puse tarjeta de Navidad con movimientos divertidos. Y se reía de mí muchísimo, estuvo casi un mes burlándose de mí. Y a mí me dio mucha gracia. Así que yo ese nombre lo dejé. Y bueno, vamos a meter aquí todo lo que queramos. Podemos poner lentejuelas, botones, maderita, arena de playa, como les dije en el video anterior, algún recuerdo que tengan, algún dije, alguna caracola de la playa, de lo que tengan, de una paletita de helado, lo que ustedes quieran. Lo pueden agregar en este bolsillito de aquí porque le cabe, tiene mucha capacidad. Y lo que haremos luego de poner las dos de goma eva para que sea más alto, es cortar de lo mismo, del mismo tamaño, un acetato. Un acetato normal y corriente que venden en todas las librerías. Y lo voy a tapar con una cartulina. Pero como ven, he solo agregado pegamento en el acetato en los dos laterales y en el inferior. ¿Cómo hacemos con los bolsillos? ¿Por qué? Porque de esta manera yo le voy a meter una foto dentro. Y así queda precioso. La idea me encantó. Y se me ocurrió porque dije, bueno, esta hoja que va a tener un adorno sin nada, sin ningún tipo de foto. Y dije, bueno, ¿por qué no le pongo una foto dentro de esta estructura? Quedaría súper bien. Así que nada, se me ocurrió pues dejar un espacio solo en el acetato. Y así puedo meter fotito, una fotito pequeña, claro está, pero bueno, se va a ver muy 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 bonito. Para la otra parte voy a hacer una estructura y voy a cortar una cartulina
a 40 por 10 centímetros y la voy a plegar a los 2 centímetros, a los 16 centímetros y a los 29 centímetros. Me tiene que quedar algo como esto. Voy a hacer otro abanico o otra estructura de acordeón, pero va a ser muy desorganizada, no va a ser toda igual, para que se vaya viendo el fondo de atrás. Como me queda una pequeña solapita de 2 centímetros, voy a agregar pegamento y eso es lo que voy a agregar al álbum. Simplemente la pego, teniendo muy en cuenta que quede recta, que me quede bien adherida. Y luego lo que hago es decorarla. Y yo le voy a hacer un cierre distinto, un cierre que nunca he hecho. Y lo vamos a hacer muy sencillo, además queda muy bonito, me ha gustado mucho este cierre distinto. La voy a decorar con trocitos de cartulina, con algunos tabs que vienen en la colección. Además vienen frases muy graciosas. Esta dice que calor y trae un ventilador. Muy muy veraniego, la verdad. Y lo que haré simplemente es agregar pues trocitos de cartulina decorada en cada una de las caras de este desplegable. En algunas de ellas voy a agregar algún troquelado, que he colocado un sellito. Y bueno, ya me había sobrado este trocito de la cabeza del flamingo o del flamenco. Y nada, lo que hice fue pegarla así con la misma curvita para no cortarla y queda bastante bien. Para no desaprovechar. Para tapar la unión pongo un trocito de cartulina y ya está. Y ahora vamos a hacer este cierre distinto. Yo voy a troquelar un trocito de cartulina con un tag. Si no tienen esta perforadora, pueden hacer simplemente a mano. Con la tijera cortan un circulito, un cuadradito. Bueno, yo estoy haciendo esta forma, pero realmente puede tener una forma cuadrada, sin problema. Lo voy a reforzar con un poquito de cartulina de 300 gramos para que quede fuerte. Y le doblo la esquinita. Corto el sobrante para que no se me vea y me queda como una especie de solapita en la parte de atrás. Abro un agujero y le voy a poner un layer led. Pero antes de ponerle el layer led, voy a introducir en el agujero un cordón, el que tenga, da igual. Y coloco mi layer led y presiono. Corto el sobrante y de esta manera me queda súper sujeto la cuerdita, el cordón, lo que tenga. Y lo que hago es pegar la solapita y tengo como una especie de cierre. Y ahora un botón. Esto lo he comprado en mercería, lo hay en todos los países. Lo que voy a hacer es agregar silicón caliente o silicona caliente con la pistola encoladora. Una vez, dejo que se seque, otra vez, dejo que se seque y una tercera vez. De esta manera se me hace como un poquito sobrelevado por la silicona y pega muy bien. Espero que se seque y mientras espero que se seque voy colocando algunos adornos y demás. Y ya lo que hago es hacer una especie de vueltas y vueltas a esto y queda súper bien el cierre, queda muy muy lindo y se ve súper súper bonito. Ahora vamos a hacer la estructura final, que va a ser hecha a mano totalmente. Ya verán que va a ser incluso con goma eva o foamy o foam. Reciclado de trocitos que me iban sobrando. Y para esta parte de aquí voy a hacer un bolsillito con muchos tabs para meter muchas fotos y todo lo que quiera. Me sobró un trocito de esta decorada que me gusta un montón y lo que voy a hacer es un bolsillo, simplemente pegamento en los dos laterales y en la parte inferior y hago un semicírculo para que tenga más efecto de bolsillo. Ahí voy a meter un montón de tabs, de fotos sueltas y demás. Para el fondo voy a utilizar estos mapitas que me gustan un montón. Y luego tengo un trocito de cartulina decorada. Mi cartulina decorada mide 12 por 12 centímetros, es un cuadrado. Estos 12 por 12 centímetros... lo voy a apartar de cartulina decorada o cartulina básica o cartulina blanca. Y lo que haré es ir colocando trocitos de goma eva. Si tienen un
trozo entero, pues lo que hago es cortarla con el cúter, pero como yo tenía un montón de trocitos de goma eva así suelta, yo dije, la voy a reciclar y la voy a aprovechar para esta estructura. Y lo que hago es un cuadrado, como ven, lo voy uniendo, teniendo mucho cuidado en que no me quede espacio entre una unión y otra, porque si voy a agregar pues cositas dentro, tengo que estar segura de que no se me van a salir. Y voy aplicando pues trocitos, trocitos, hasta que lo relleno entero. Y me queda así. Voy a agregar dos capas, así como hemos hecho en los demás. Cuando ya tengo mis dos capas, voy a cortar un acetato también de 12 por 12. Y voy a agregar todo lo que quiera en la parte de adentro. Lo que yo quiera colocar. Yo voy a colocar lentejuela. También pueden colocar brillantina o lo que tengan. A este también le vamos a colocar una foto dentro. En este sí ya nos cabe incluso una foto de 10x10, de las grandes. Voy a pintar esta piñita, que tengo un troquel de piña, y voy a utilizar las tintas Distress de dos colores para darle un poco de sombra. Y me queda súper, súper linda. Muy, muy veraniega. Y ahora voy a agregar pegamento en los dos laterales de mi goma eva. Y en la parte inferior. De esta manera hago que la parte superior no tenga pegamento, por lo tanto yo voy a poder meter y sacar una foto cuantas veces yo quiera. Ahí no. Y ahora mi acetato de 12x12 y lo que hago es pegarlo. Como me queda el pegamento, yo quiero taparlo. Y ahora les voy a enseñar cómo hacerlos de manera manual. Mi cartulina de 12x12 decorada con un cúter y una regla. Lo podemos marcar con un lápiz, pero yo lo que estoy haciendo es haciendo exactamente el borde del mismo tamaño del grosor de la regla. De esta manera es mucho más sencillo, así que me viene bien porque el grosor de la regla me viene genial. Y ya termino los piquitos para no pasarme. Y como ven, es muy sencillo, no necesitan un troquel para hacer esta estructura, así que nada, no tienen excusa. Todas la pueden realizar. Queda súper lindo, le agrego un tab y ya luego en la parte de adentro le puedo agregar una foto o lo que yo quiera, o si lo quiero dejar así también. Puede ser una foto grande o puede ser una foto pequeña como esta. Esta mide 8x8. Esta no es muy alusiva al tema porque es de invierno, pero fue la foto que encontré y que tenía a mano. Me dio mucha risa porque yo no pude encontrar una foto más adecuada para el álbum, la verdad que no, no existe de nieve, así que me dio mucha risa, pero bueno, era la que tenía para que vieran el ejemplo. Igualmente se ve la decoración, porque si yo coloco la foto de 7x7 o de 8x8, la decoración del fondo se va a ver y también todo lo decoración que yo le ponga adentro se va a ir hacia adelante de la foto y se va a ver muy divertido. Y ahora hago unos tabs para colocar en el bolsillo. Aquí puedo poner un montón de fotos más, puedo colocar fotos en los tabs, puedo escribir cosas en los tabs, anécdotas o historias o lo que yo quiera escribir. Y como ven, ya hemos terminado el álbum. A mí me ha encantado hacer este álbum con esta encuadernación muy distinta. Es una encuadernación muy, muy económica porque es básicamente cartón, tela que la hay en todos sitios y papelitos. Si no tienen los papeles de la colección, pueden utilizar cualquiera o imprimirlo. Sabes que le he compartido un montón de fondos en mi página de Facebook para que los puedan imprimir y queda súper, súper bien. A este también de aquí le podríamos agregar una foto, solo que yo siempre en la contraportada intento hacer algo especial y no coloco foto. Así que esta la voy a dejar así. Caben un montón de fotos, como ven, incluso las grandes de 10x10 caben en este álbum. Y en el bolsillo también puedo poner varias fotos. En la siguiente tengo mi tab que queda entre cada hoja y luego coloco ahí una foto. También puede ser una foto de 7x7, de 8x8. Para los tabs, tanto por delante como por detrás. Y le puedo agregar también fotos grandes, de 10x10, porque me cabería perfectamente.
Aquí otro tab que me cabe foto tanto pequeña o dos pequeñas como una grande. Esta foto mide 10 x 15 centímetros. Es una de las fotos básicas de las que todas tenemos y cabe muy bien. O al momento de poner las fotos, pues le puedo agregar más decoración o dejarlo así. Y como ven en la parte de aquí, también puedo poner una foto. En esto sí tendría que poner una foto pequeñita. O troquelarla o hacer una especie. O hacer la estructura más grande si lo que quiero es poner una foto más grande. Yo he hecho esto porque me gustaba y yo tampoco quería poner tantas fotos en este álbum, como les dije anteriormente. Todo el álbum lo hice pensando en fotos de 10x15 y en fotos de 7x7. Aquí puede entrar perfectamente una foto. Pequeña, pero entra. Y luego en el tab también. En esta de aquí ya sí cabe una foto más grande. No la voy a meter porque no combina para nada esta foto aquí. Pero bueno, para que ustedes puedan ver, para que tengan la idea y vean cómo ha quedado el final. Espero que les haya gustado. Si es así, háganmelo saber. Me encanta cuando me comentan los vídeos, cuando me dicen tantas cosas lindas. Peticiones que tengan también me las pueden escribir en la parte de abajo. Siempre recuerden que si el vídeo es de su agrado, poner me gusta, suscribirse a mi canal, darle a esa campanita para que los vídeos les avisen cuando los suba. Y aquí les mando un besito también Filipo, que este álbum ha sido inspirado en él. A mí me ha encantado mi peluche, porque además era mi sueño. Es una anécdota que tengo, a ver, no sé si será una tontería, pero siempre había soñado, como en las películas, que tu hombre o tu marido o tu amor, el amor de tu vida, ganara un peluche para ti, tirando los dardos o tirando algo así en plan feria, como en las películas y demás. Y siempre había tenido esa cosa de que ganara un peluche para mí, me lo entregara y yo diera saltos de alegría. Y la verdad que fue así literal. Me dirán que soy una tonta y que soy muy cursi, pero es que me encantó. Además vi el peluche y dije, ¡ay, no puedo con el flamenco! Es para mí y me pertenece. Y la verdad que me encantó. Así que me encantó tanto que hasta hice un álbum dedicado a él. Espero que les haya gustado, como les iba diciendo. Si es así, pónganme me gusta y acuérdense que tengo página de Instagram, Facebook, también tengo Pinterest y nada, les mando un beso grandísimo y prontito subiremos otro proyecto. Tengo pendiente subir las fotos del álbum de Piña. Recuerden que estamos de sorteo. Se les dejaré el enlace en la cajita de información de este vídeo porque ahí está todos los pasos que tienen que hacer. Un besito muy grande. Adiós.